Muy buenos días. Presentamos esta mañana la 16ª edición del proyecto Mandarache, impulsado por el Ayuntamiento de Cartagena, con el objetivo de fomentar los hábitos lectores entre la población juvenil del municipio. Se trata de una edición especial debido a las condiciones actuales provocadas por el coronavirus y ante las que el grupo promotor del proyecto ha decidido aplazar la convocatoria habitual de los premios Mandarache y H hasta el próximo curso escolar. El anuncio más importante es que en esta edición Mandarache se convertirá en podcast. El proyecto apuesta por un medio basado en la palabra, apuesta por lo radiofónico y lo sonoro, produciendo y publicando una serie de podcasts en los que pequeños grupos de jóvenes dialogarán en torno a temas de interés con autores y autoras de los que han pasado por el proyecto a lo largo de estos 16 años. De ahí el lema que hemos elegido este año, hablemos. Queremos que el Mandarache nos sirva para hablar, para dialogar y para entendernos mejor unas a otras, y el mundo también que nos rodea. Ir desde la literatura y la lectura hacia el pensamiento crítico y el debate argumentado, con el objetivo de que los y las jóvenes puedan enfrentarse a los desafíos de su tiempo, con respuestas más afinadas y creativas. Creo que estas soluciones no son parches, son cambios que están sirviendo para mejorar y muchos de ellos se mantendrán en el futuro. Nosotros pensamos que nuestros alumnos y alumnas necesitan seguir leyendo, seguir reflexionando, desarrollando un espíritu crítico y otros tantos valores que se llevan de este proyecto. Necesitan seguir sintiéndose acogidos y perteneciendo a una comunidad, porque para muchos de ellos Mandarache se ha convertido en algo importante y eso no se lo podíamos quitar. En esta edición del Premio Mandarache, la sección Autor Regional Invitado se mantendrá prolongando la participación del autor invitado de la edición pasada, el poeta cartagenero, profesor de Lengua y Literatura y codirector de la editorial Balduque, José Alcaraz. Participa en esta sección con El mar en las cenizas, poemario que le valió el Accessit en el Premio Adonais de 2018. El podcast, en realidad, es un medio muy versátil que, además de relacionarse con la narración oral y la literatura oral o la radio, pretendemos que nos sirva como laboratorio de innovación y como espacio de participación y evaluación permanente del proyecto Mandarache. En el proyecto Mandarache tenemos la convicción de que las humanidades y la cultura son una valiosa herramienta para la gestión de esta crisis desde el punto de vista afectivo y anímico. Y desde esta idea estamos preparando acciones literarias que nos sirvan para compartir, profesar y elaborar desde lo emocional todo lo vivido por las consecuencias de la pandemia. Vemos también en los podcasts una oportunidad para intensificar las relaciones con los participantes de Colombia y Chile dentro de nuestra sección internacional Orillas Mandarache. La amplia adaptabilidad del formato creemos que va a permitir desarrollar nuevas actividades de diálogo en torno a la lectura desde las tres orillas.